Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día hermoso. Esta historia se trata de un poliamor, como me dijo alguien. Oye, tu historia es un poliamor. Bueno. <laughs> Ahora, ese capítulo lo escribió pues yo sé, no van a, no vayan a correr, por favor. Va a ser cortico porque lo escribió Cuca. me dijo Estimar porque no seguía subiendo capítulos. Yo dije, pues es que la verdad pues estaba un poco copadillo, pero ella se decidió a hacer el capítulo. Así que bueno, aquí va. De todas maneras, no, no interfiere nada porque ella piensa prácticamente eh, algo por lógica, lo que podría ser por lógica. Entonces, bueno, aquí vamos. En el capítulo, Candy, después de su placentera noche, aunque intentaba no pensar en su experiencia pasada y esa carta que su amado Anthony le envió, no pudo evitar sentirse un poco culpable, ya que sentía que lo estaba traicionando, porque ya no podía ocultar lo que su corazón estaba sintiendo por el rebelde del Colegio San Pablo, ya que Candy, siendo una chica intrépida, su lado honesto y decente, la hacían sentir como si estuviera atrapada, ya que su compromiso con Anthony, en su momento, se comprometieron ellos por amor, un amor limpio y el primero... Y aunque sentía que ese amor aún estaba ahí, también lo que estaba sintiendo por Terry era cada vez más intenso. Estaba muy confundida y sentía como si estuviera en un callejón sin salida, ya que siempre estaba... Acostumbrada a dar todo por los demás, pensó que si sus amigas, Annie y Patty, descubrían lo que estaba pasando, cuando le preguntaban por qué estaba tan pensativa y callada últimamente, pensó: Todos, Archie, Steve, Annie, Patty y Anthony esperan tanto de mí y. Oh, Anthony, espera nuestra boda. Y yo también. De verdad, Candy. Espera esa boda con Anthony. Pensando también en Terry. Oh, Dios. Qué difícil. Cuando todos esperan algo de ti. Aquí Candy no puede elegir a su manera. Porque como ya sabemos. Todo el mundo está esperando de ella, así son las sociedades. Y yo solo deseo a veces salir corriendo, decía una Candy muy preocupada, porque tampoco quería excepcionar a sus queridas madres, la señorita Pony y hermana María, y mucho menos al tío abuelo William ya que le dolería mucho hacerlo sufrir, tenía un gran dilema y entendió que no podía complacer a todos y aunque quisiera por más que intentar, tampoco podía arreglar los problemas a los sentimientos de los demás y decidió que lucharía por poner en claro sus sentimientos por estos dos chicos, Candy, Escucha tu corazón, recordó la plática que tuvo con Albert, ya que por un lado estaba su palabra de honor en el compromiso que tenía con Anthony, ese chico, toda ternura, romántico y algo inseguro, pero la amaba. Y por otro lado, ese chico arrogante, rebelde, que le gustaba. Romper las reglas, pero que ella sabía tenía un corazón generoso. Terry, tan solitario, tan terco, tan guapo. Mm, Terry Granchester, qué decisiones tan difíciles. ¿Qué podría hacer nuestra amiga Candy en esta situación? Tener que elegir. Siéntase usted como, por ejemplo, llegas a un restaurante. Bueno, eso no lo escribió Cuca. <laughs> Estoy inventando aquí en adelante. <laughs> si llega te llegas tú a un restaurante muy lujoso y te sientas y te dicen: Hola, hermosa. ¿Cómo estás, divina, preciosa? Mira, te ofrezco este platillo que es un manjar, tacos al pastor. Y te ofrezco este otro platillo. Podrían ser que burritos. ¿Qué quieres tú? Quesadillas. Para la chica que está en ese restaurante, los dos platillos que le ofrecen son sus favoritos. Así que, bueno, hay quienes eligen el doble plato y repiten. <laughs> Pero otras decidirían solamente el más conveniente y el más delicioso, porque sienten que las va a saciar por completo. Pero está en Candy decidir con cuál de las dos elecciones quedarse. Recuerda... Llegas tú de pronto a, un, a una tienda y te ofrecen dos perfumes muy deliciosos. Uno aroma lavanda, otro aroma fresas. Y los hueles y los dos son tan hipnotizantes, tan deliciosos, que quisieras llevarte los dos. Resulta que si no elige los dos perfumes, alguien llegará y lo elegirá por ti. Recuerda que son edición limitada. Los dos placillos que le habían ofrecido también eran de un chef que viajaba de otro país y solamente tenía que elegir, o si no los dos, o si no el chef no volvía porque estaba de paso. Y lo mismo cuando estaba en la tienda de perfumes. Si no elegía los dos o uno, pues llega otra persona y elige uno de los perfumes tan deliciosos. Entonces tenía Candy ese dilema. ¿No has sufrido tú por este dilema? Claro que no. No a todas le pasan. Son casualidades de la vida. Son experiencias incluso enriquecedoras o hasta traumantes podrían ser qué decisión podría tomar Gandhi Dandri? se sentía un poco culpable porque no podía rechazar sus principios no podía dejar a un lado las enseñanzas que todo el mundo le había dejado ni tampoco podía defraudar que todo el mundo esperaba en ella unas buenas acciones una mujer que se mete con dos hombres dejaría en sí una reputación de lo peor, poco favorable. La típica zorra, la típica porquería perra. Las palabras son hirientes, pero ese es el señalamiento, el señalamiento de la sociedad. Entonces, ¿hacer las cosas correctas o elegir su corazón? Bueno, ¿y si su corazón está eligiendo dos amores? Dos hombres, un camino. Este es el destino, nanana. Na, na. ¿Qué pasará con Candy, que está un poco preocupada por lo que siente su corazón? Descúbrelo en el siguiente episodio escrito por Steymar. Y no por Kuka, que escribió solamente cinco minutos. Dios mío, ella se dio cuenta que escribir no es nada fácil. ¿Cómo la ven? Se cuidan y que tengan un día maravilloso. Espero volver pronto a grabar sus historias claro que sí. Tengan un día hermoso, les deseo lo mejor y mucha prosperidad. Y nos vemos en el siguiente episodio de Continuanza.